la fiebre estamos en el intro. Looking at the parking, how do you guys see the parking? Like last time? No sigo paseando, el Evolution lo deja babeando, marcando 9 segundos de calentosa. Que te carga el barco, lo dejo sin cortar el mar, arrancando, no me salgo el carril, se la paso que vengo como Cuba. Ando la chiquita bien pegado, okay. Ares, ya. Alice. Dímelo. Okay, good. We get in. Now. Okay. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, señor Colón. Un aplauso. Mr. Colón in the house. A lot of people here today. Okay, Bambi, welcome to the show. Welcome everybody. Buenas tardes. Okay, bueno, tenemos muchísima gente. People from Australia is here. Yeah. Okay. And New Zealand. Okay. Also, we have Gary White and Nero. Yeah. Titan in the house. Yeah. Woo! Okay. We got Tato Hernandez. Okay. El más pesado. La noticia más pesada. Vamos a lo que vinimos. Welcome to the show, and I know you have to say something very, very interesting this weekend. Now that Australia invite USA, right? That's right. Okay, what do you have to say? Me? Yes. I'm very honored. You see, when we went to Australia, we tried to do a statement. We did real good. And Australia came back, and they really did a statement down here. Okay. And right now, you know, it's not going to be easy, as they said, to beat them. You see the record, you see Collins already there. My goodness, yes, everybody. You see the ladies, you know, giving problems, and I don't want to talk anymore because I'm excited, I'm happy, I'm honored. You guys see outside and you see this place is packed. Okay. So all the tracks around the nation knows that import drag racing is synonymous of making money now. Exactly. And a lot of people here. Rules and regulation, guys, is made by Australia and Puerto Rico, so don't start inventing new rules because they already exist. And you know who I'm talking about. Okay. So let's go to the show and let's have fun this weekend. That's right. And let's show who is the best. Come on. Okay. Good. Ready to rumble. Okay. Okay. Now what we're gonna have here, Bombi, because we are so excited this weekend. Okay. Let's bring Gary White because I have a lot of things and Mr. Nero down here. Come on. Let's do that. Because yeah, this is very interesting this weekend. I have Titan Motorsport and I have Mr. Gary White. Oh, applause for Mr. Oh my God! Welcome, Nero. Hello. Okay, welcome, Gary. Hey, it's great to be here. I know it's a lot of long time I've been looking for this interview. These two guys like next to me. Like 10 years you've been like 10 years. Yes, and that never happened. And I feel so proud that now I have you guys here. We're happy. Titan Motorsport in the house, and I have Mr. Gary White here. Let's start with you. Because I know you have a car, okay? You bring this car here. Okay, tell me what you got outside. Well, we've purchased the canoe car. Okay. The deal just completely fell into our lap. You know, we're thankful that he gave us the opportunity to be able to run it at these big events. You know, I know a lot of fans have wanted to see that car, see Gary driving that car. Okay. You know, and in competition against the other imports. So, okay. You know, I'm glad you say that because we were able to make it happen. Exactly, because it was so confusing before. Okay, where is the that car? Who purchased that car? And everybody was wondering, you know, where is that car? And finally, they say, oh, it's in Titan Motorsport. Okay, and I feel so good that you purchased the car, and now we have the driver, right? Yep. We got the driver next to me. Okay, Gary White. Okay, in the house. Okay, Gary, what do you have to say? You have the privilege, okay, to drive this car. You always been, but now it's here, USA. Tell me. You know, it's like starting over. You know, I've been away from that car for over a year, so getting back in it the other day was, you know. It seemed like it still fits. So, okay. I feel real comfortable in the car. It's a very, very good driving car. It's one of the better ones. Did you have to do a lot of changes in the car, or the car is still? Because I know a lot of people know. Okay, he purchased the car. He purchased all the engines and a lot of gaskets everywhere. Tell me a little bit. What happened? I mean, obviously we've been still racing with La Creatura. You know. And we developed the program further after the new car stopped being raced. So we've done a few minor updates to kind of the newer stuff as we continue to progress. But overall, it's the exact same car. It's got the same seat in it, same chassis. You know, everything else is pretty much the same. Just a couple of little, you know, tricks here and there. Okay, okay. Because everybody was so excited. They bring the car from the other continent, okay, to USA. And who's going to be the driver? Well, I'm glad you choose Gary White. Okay, he's been doing that for a long time. Tell me, what do you feel? What are you expecting from this weekend, Gary? Because I know in the beginning, but tell me what happened yesterday. You have a great numbers right there. Yeah, well, you know, we're talking about the white car, the canoe car. Right. You know, we went out there a little hot. I think everybody might have yesterday. Q1, everybody's a little hot. Not many cars went down, at least in our class, but a few did, but not many. But, okay. You know, we're kind of starting new with this car. We're used to, you know, the fuel tank in the car now, so it's like starting over. You know, you have to get your tune up right. So. All right. It just is what it is. How many cars you have back there this weekend? We got two, and you know, if you count La Creatura, three. We brought the copper Toyota Supra out. We didn't plan on originally running it. We were going to focus on the GT86, but we decided we're going to, at least in qualifying, run it. A lot of fans have been coming up wanting us to run the car, see the car, so we're going to make a few laps on it. I mean, you know, as long as everything goes good, we'll continue to run it. If it becomes a little overwhelming, I mean, our priority is to run the GT86 this weekend. Okay. And Gary, what are you expecting? I know you have a lot of pressures right here, okay? Yeah, this weekend, okay? Yeah, but you have Australian, you have a lot of people here racing. What do you think? Well, you know, we're trying to get the copper car ready. I think we stepped up yesterday and turned a good number. We're pretty happy with that. Okay. We decided last night, you know, after a bunch of talk, to enter both cars. So we're gonna do that deal and just try to get some laps on it and try to get it going, but the white car is really the primary focus, obviously. But we really want to put on a good show. I can't say enough about these guys from Australia here. This is pretty cool. All right. Okay. Well, I wish you luck. Okay. And I'm so proud of you guys representing USA here. And this is so amazing. Welcome to, you know, Orlando Speed World, because a lot of people was looking at you guys race in our track, okay? And this is an honor, okay? Titan Motorsport also here, and I congratulate you guys. Thank you. Okay. Thank you for having me. And we have something else that you can tell the people that they can expect now for this weekend? Well, I mean, we're looking to just make good laps, you know. Our goal is to try to win the race, you know, and you know, get the car sorted out and running really well. You know, a lot of people ask about the parts on the car. Almost everything on the car is over there on display for you to see, touch, feel, take pictures of, buy t-shirts, whatever you guys want over there, buy the trailer, come see the car. Feel free, welcome to come, get pictures of the car. I get a picture with Gary too, okay? Gary. All right, guys, well, thank you very much, okay? I wish you good luck, Gary, you know. Thanks for having us. Okay, so, Nero. Thank you. It was a pleasure to be here. Thank you as well. We finally got it done. Finally, we made it. This is something that we've been looking for a long time. Yep. Okay. Finally, it's here. Thank you very much, and good luck. Thanks. Okay. See you at the track. Oh my God, Gary White and Nero, Titan Motorsport in the house. Ladies and gentlemen, let's go and bring this to, oh my goodness, my goodness, my goodness. She can, leave her next to me. Come on, baby. No. Mr. Colin and? Kelly. Kelly, okay, Kelly. From where? Australia in the house, okay. I'm so proud you guys are here, you know, and a lot of expectation because you guys are here, and this is something new for us, okay. But tell me, let's start with you. How you feeling? How you feeling? And I got Mr. Tato here that I know he wants to say a lot of things, okay. But tell me how you're feeling, how the USA treat you, how the Mech-Tech, everybody, how the public treat you this weekend. Mech-Tech have been great. They're very welcoming, and we obviously have known them from when they came to Australia, so it was great to go there and have the display and whatnot, so that was good. But we're very excited. It's the track here is unreal. It's something that we've never really encountered before as far as like a track preparation goes, and we've had to make a lot of changes to our cars to suit it because they just want more and more power, you know. Oh my gosh, yeah, exactly. So tell me how you're doing. What are you expecting? Because I know when you travel to a different place, the weather, the time, you know, something, everything is different. Yeah. How do you adjust this car? How what are you guys doing? Oh well, we're making lots of little adjustments. You know, falling, it's just like suspension adjustments, we're making tune adjustments in the engines, everything, there's a lot of things that change to the air conditions and the track conditions, and even some of the things that we've had to do in the burnout, we've had to change just because of the grip on the track. So oh god, yeah, it's okay. Yeah, it's crazy. Great. What was the did you test the car? What was the best time right now? So far, best time I've done is a 7:08. 7:08, ladies and gentlemen. Oh my goodness, it is a woman. Okay, on the power. But now we have Mr. Collins here. Mr. Collins, tell me a little bit about. What did you guys bring to USA? I know you were the fastest one in the world. Well, we, I mean, this trip as a whole for our 6 teams that have come to Australia has been something in the making for the last 3 or 4 years for myself and talking to our racers and the groups that we brought over. But we brought a really good bunch of people, a really good bunch of families, and we've been fortunate enough to build a relationship with Ozzy and Maria from Orlando Speed World, and you know, without those guys, we wouldn't be here today, our team, my team, and what we are. So I'd like to thank Ozzy and Maria straight away, and also their track and crew. Wade has done an amazing job with the track. My team are so impressed with the track and its prep, its presentation, and what we've been able to do. And even as a driver, driving down it the other day, one of my full passes, it just feels like I'm on a highway, which okay. is awesome. Uh-huh. So yeah, I mean, as for my own car and what we've doing is, you know, we're coming here to be faster than what we've been before, obviously, and again, it's taken us a few days to adjust, but we've smacked down a few good numbers already, and we're pretty happy with what we've achieved so far. Okay, what do you have to say? You're the fastest one. Well, you know, how are you feeling? We've been playing with 4-cylinder turbos for well over 20 years now, and you know, we run a 2-litre 4-cylinder, and Kelly's engine's actually the same in her car, so. We're not 6 cylinders, we're not big cube motors, we're not stroked motors, we're not 2.4s or 2.7s. We're a true, honest 2-litre engine, it's 122 cubic inch motor. And you know, on an 85mm bore, where I'm pushing start line 58 pound, and by the time I'm going across the finish line at 230 mile an hour, we're reaching 100 PSI of boost. And we're doing laps after laps on the same motor, wow. Which is impressive for our team. And that's what we're about, you know, and we've been chasing that for a long time. There's a lot of other 4-cylinders around that are doing things, but ours is the smallest cubic inch motor out of all of them, and we're producing the power, and it shows in our mile an hour. We just got to get the first half right, and we'll get that ET down lower again, and hopefully we can do it here on this track this weekend. Okay, perfect. Oh my God. Well, un aplauso. Aplausos. Kelly and Mr. Colin. Something else that you have to say to the public to express yourself before we start the engine. Yeah, look, be good to see everyone down here today. We've there's heaps of people here already. The place is packed out, and we're gonna hopefully see some record times. So, Colin, yeah, bring it on. Please come down, everyone that's coming out. You need to get out today, tomorrow, tonight. You need to get out to Orlando Speed World. You need to come and see these cars. We've got 6 of the best here from Australia. You know, we've got Scott Porter's Nissan here. We've got multiple cars and engine combinations. We've got engines on display today. We've got merchandise. We've got things to see. Come and see our 4-cylinder twin turbo, which is a compound setup. It's something different. It's unique. Please come on down. Come and say good day. And enjoy, enjoy like family, with the whole family, because this is what we're talking about. That's it. Yeah. This is just family. Okay, well, thank you very much. Thank and good again. Luck, no guys. Worries, okay, you guys, who's the next one? Okay, well then, they are? They have to finish with the car? Come over. They are? You can come here real quick. And who's the other person? Right here. Okay, where are you guys from? You are? Nikki. Nikki! Okay. Oh my God! Nikki! Oh. And? Archie. Archie. Okay, you guys from? Australia. Australia. Nikki, tell me what did you drive in this weekend? Right here at the Orlando Speed World. So we've got the Boosted 86 Racing Toyota 86 Coupe. It runs a 1FZ Land Cruiser engine, which is a 4-litre inline 6-cylinder turbo. Okay. Yeah. Oh, fantastic. And you? I'm from the Mazvix team in Australia. We run a 20B 3-rotor, and the best we've run is 635 and 220 mile an hour. My goodness, Bumby, where's Bumby? Bumby, any question that you have for Nikki? Because I know you have a question. They better get ready, because she's ready. Okay, Nikki, something that you have to say to people. Did you guys have to adjust the car? Did you guys have to do something different to the car? Tell me. So we came over here, we were already the world's fastest import radial, so we run the radial tyres here, and we made a few minor adjustments. We knew that the track was going to be ready to take the extra power, so we put it in straight away. First hit, straight out of the container, we got down on the launch, so we just kept putting more in from there, and by the end of the second night of testing, we ran a 655 at 213 mile an hour, which increased our world record gap by almost half a second now, so we're hoping to go even faster again on the weekend. The air's a bit better today, so we'll hopefully see a 640 around the 220 mile an hour mark. Oh my God. And you guys with Mazvix, tell me, any changes on the car, any adjustments in the car, or you guys are ready just to start the engine? We've been playing with the boost controller a bit and getting a handle on the different track. It's so different to home. It's really, really good here. It's a bit of a dream come true to come over here and race in the US. Okay, and now we have this one here. Okay, what's your name? Rod Harvey. Rod Harvey. Oh my goodness. Right. Woo! Mr. Rod Harvey. Okay, tell me a little bit, how you feeling? You are in USA now, racing. I tell you, I'm really excited. It's great to be here. I come a little further, even though we travel as the Australian team. I normally race in Australia, but I actually come from New Zealand. So I'm a little bit further than everyone else, but it's just brilliant to be here. This facility, this track is just killer. Yeah, I just can't wait to get out there. It's great. It's just, yeah, I'm lost for words. I'm humbled to be here. Everyone is so friendly, welcome us, and everyone helps. It's just brilliant. I just love it. You expecting this weekend get better numbers? Oh, absolutely. Better than 638? Yeah, well, that car that I brought here is a new setup. I haven't even done a full pass in the car, and I went 389 to half track, which is the fastest I've ever been to half track. Okay. In the last 10 years, and the previous car that I was running as well. So yeah, no, I'm confident that will go good. All right. We went 6-1 when we went 389 to half. Just coasting through the finish line, so there's plenty to come where I'm ready. A lot of eyes look into you also. Absolutely. You know, everybody, all the attention to Rod Harvey. Tell me, What are you going to do with $25,000 going to New Zealand? I'll tell you, the first thing I'll do is convert it into New Zealand dollars, because that'll make about 35. So that's even better. But what happens is I'm number 5th in the world in the overall sport compact thing, and I'm the only car in the southern hemisphere or on that side of the world that's running the 5s. So what we have here though is all the top 10 cars pretty much here to race together for the first time, and that's what makes it exciting and that's what makes it good, and hey, that's why I'm standing here, because I want to be number 1 again, and this is the track to do it on. Oh my God, you listen to that, huh? Also his daughter's a racer also. Okay, is that runs in your family? Yeah, well my daughter... How you become a driver? I've just done it my whole life, and now my kids have as well. This weekend back home in New Zealand, my daughter is racing her junior dragster. That's right. This is her first time racing back home without me there. So I'm racing here, and she's racing back in New Zealand. Oh my God. I hope I win, and I hope she wins. This is what we live right now in USA. Oh my God. Okay, well, thank you very much. I wish you luck, okay, this weekend. And let's see. Let's see who is the best of the track, and let's see who will be the queen of the track. Okay, so everybody have to know that. Thank you. You have to say something. Thank you. Okay, well, thank you guys. Woo! Next. Okay. Bombi, you can come now. Thank you guys. Any other person? No. Oh, mira que está. Yeah. Mira quién está ahí. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Thank you, everybody. Tato Hernandez. Claro que sí. Tato Hernandez. Tato, qué weekend tenemos aquí. Así mismo es una emoción increíble. La gente no tiene idea de la emoción que tenemos todos aquí. Exactamente. Al estar en esta pista, al estar en tu programa que lo difunde para toda la gente de habla hispana, tanto americano, tanto español. La comunidad de Puerto Rico, ya sea en Kissimmee, ya sea en Orlando, van a presenciar este weekend uno de los eventos más grandes de la historia. Si usted está en su casa y la doña no quiere ir al cine, no quiere pasear, tráigala para la pista. Para aquí acá. Hay dos damas de Australia que tienen récord mundial y van a correr contra los hombres de Puerto Rico, de Estados Unidos y de Orlando. Así que usted va a ver tremendo evento, es un precio cómodo. Hay que darle primero que nada las gracias a Ozzy Moya, a su esposa, por el trabajo tan grande que han hecho aquí, lo organizados que están. Aquí no hay que comparar nada con los Estados Unidos, porque aquí han hecho un trabajo súper bueno, súper en comer. La verdad que han hecho una organización increíble. Hay mucha gente que ahora mismo tú los entrevistaste, pero de momento, a lo mejor por ser en inglés o hablar un poquito rápido, no entienden quiénes están aquí. Exacto. Es el equipo de Australia de más rapidez en el mundo y que vienen a competir. Tener aquí con quien acabaste de hablar, Rod Harvey, en su country, que ahora tiene nueva pintura. Su mejor récord son 6.38. Scott Porter era el Nissan 350 más rápido del mundo con 6.08, y Lascano se lo rompió con 6.06. Aquí está también Colin Wichell, que es el jefe del grupo. Esta persona es quien realiza el Jamboree en Australia. Exacto. A su vez el conductor del 4 cilindros eclipse más rápido del planeta, con 6.26. Está Kelly Beat, que es la muchacha que primero entrevistaste, que es la rubita, lo más mona. Pues mira, lo más mona son las luces perfectas. Exacto. 501 de 500. Y tiene una pick-up turbo que olvídate de la eso. Manera. Y la otra, no, que la otra habla, que le rompió el récord. Esa es Nikki Harbour, y esa es la corredora más rápida en el mundo con 6.55, y lo estableció aquí, en esta pista. Exactamente. Es un trabajo bien grande que se ha hecho. Es un trabajo importante. Ese es Scott Porter. Scott! Está ahí. ¡Scott! Si quieren traerlo para acá, ya tú sabes. Come over, Scott Porter. Estuve contento de tener aquí a Scott, sit down here. Come on, Scott Porter. Okay, explícale un poquito quién es Scott Porter. We're going to do it in English. Is the guy, he drives the Nissan. The best record is on 6.08. Okay. It's the best Nissan in Australia, and it's the second fastest in the world. In the second, el segundo más rápido del mundo, Scott Porter. Hello. Welcome to the show. Welcome. Welcome to Radio RPM. Scott, tell me a lot of things happened to you this weekend. Okay, yes. A lot of excitement. Tell me what's going on in your life right now. What do you see? What do you see right now? We are seeing the craziest, biggest drag race we've ever been to. It's fantastic. Love it. The atmosphere is great. and we're excited to go racing. Okay, you knows, we hear this weekend what happened now when the engines start right there, probably this afternoon. Well, for us, you know, this is the first time we've raced here at Orlando, so, you know, we're trying to learn how to race on this track. It's different to what we're, you know, our tracks in Australia. A lot of changes that you have to do? A lot of changes. It's not, you know, it's not as easy. It's a better track, I'm sure, but we have to learn how to manage our power on this track. So, okay, you know, we're just going through that. And day by day, you guys are adjusting the car and everything. Yep. Well, tell me how you started this business. Actually, my dad was a drag racer, so I've been watching my whole life. So it's a dream just to race, you know, these type of cars. And yeah, slowly, slowly we get there. Here we are. Oh my God, the second in the world, huh? Yeah. Woo! We're anything that you can say to the people right now? Well, certainly to Ozzy and Maria, you know, who have helped the whole thing happen, all the Australian teams to come here. We really appreciate that, and the opportunity to come and race here is really great. The fans are just amazing, you know, the enthusiasm for the sport is, you know, not what we see so much in Australia, so it's great to be a part of that, you know. Okay. And people coming up talking to us all the time, that's really good. So yeah, and our great our Nissan competitors and great friends, Lascano Racing, you know, we've been talking because, you know, we have the same engines and the same problems, so we're talking across the world all the time, and, you know, tonight and they help us. Yeah, we help each other, and okay, you know, tonight we're going to have our match race and see which one of us can. You race who? Lascano. It's the other Nissan. Oh, so, my goodness. So okay, so it's another Nissan. It's a Nissan. Yeah, we were the fastest Nissan in the world for about 5 years. Okay. And then last year, or early this year, Lascano went 606. It's too close. And we're 606 and you 608. So exactly. Close. Very close. So, it's very close, very close race tonight. I hope so. Oh, so my goodness. I wish you good luck. Okay. Thank you very much. I know you running. Okay. Yes, running. And lots to do. Thank you. Thank you. Nice to see you. Thanks very much. And I see you at the track later. Okay. Thank you. Thank you very much. God bless today. Thank you. Okay. Bueno, vamos a continuar aquí. Tú no te vas de aquí. Es Scott Porter. Como había dicho muy bien, vamos a hablarle un ratito ahora al español para que también muchos exactamente. Ese caballero estuvo por 5 años el más rápido Nissan con motor BQ30 que se la deja caer y de qué manera en el mundo. Y hace poco, pues Lascano le rompe el récord con 606 y wow, 608. Durante el día de hoy, en los pases de cualificación, que empezando ya mismito, ya comenzaron los de las categorías más pequeñas, vamos a tener 3 pases. Hay uno de ellos que va a ser con uno de Australia. En el caso Lascano, va contra Scott Porter. Tenemos hoy unas carreras aquí. Tremenda. ¿Cuáles son los match? Porque yo sé. Te los tengo aquí todito para que tú los veas. Mira, estamos hablando de ese, de Scott Porter con Lascano. Está el de Loquito Killer con el que estaba aquí ahora, Archie, que es el de Mazvix, que es un Mazda 6. Loquito Killer es un 3 rotores RX8. ¿Está ready Loquito? Está ready Loquito. Okay. Está el Yuasa, que es el de Rod Harvey, que tiene nueva pintura, okay, que va contra La Creatura. Está el de Jet Racing, que estaba aquí hablando con nosotros, Colin Wichell, que va contra el Techno Toys, que también es un Nissan que corre bien duro. Está el más esperado, la Nani, que ya usted sabe que esa es la querendona de la casa, exacto, contra el Bus 86, que es el carro de Nikki, que es el más rápido del mundo. Correcto. Y está también la pick-up de Kelly, que va contra el profesor. Así que usted va a ver aquí 7 pases de prueba. Australia contra Puerto Rico, que esto va a temblar, y Estados Unidos, y de qué manera. Así que si usted está por ahí y sale de trabajar temprano, venga hoy a la pista para que vea este show. No se deje llevar que si está súper lleno, que sea aquello, porque aquí hay cabida para todo. Y hay, exactamente. Usted puede venir cómodo, acercarse, espalacar, compartir, tráigase sus cenitas, tráigase sombrilla y sus cositas para que la pasen. De comer aquí hay que ir botando, hay un montón de kiosquitos con comida, con pizza, comida típica, hay agua, refresco, hay refrigerio para que también se quiera dar alguito. Gracias a todos los auspiciadores que han contribuido ayudando a Ozzy y a Maria para hacer este evento. Los carros de Puerto Rico, pues ya como tú lo sabes, de la escudería Mech Tech y otros compañeros que también están corriendo aquí eso. Queremos darle las gracias, aprovechando tu programa en Puerto Rico, sí, a la gente del Vocero, que hoy tiró un artículo que le ayudamos a desarrollar, como la gente de la Cordillera. Aquí está medio Puerto Rico. En el aeropuerto de Puerto Rico hay 7 parkings nuevos que se llaman Parquea y Viaja. Tú dejas el carro ahí para venir para acá. Los 7 están llenos. Oh, y estamos hablando de y gente que viene para acá, así que esa compañía de vuelos, exactamente, con ellos para que otra vez ayuden a Ozzy y la auspicien. Sí, exactamente. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de nuestros sponsors, los que han sido responsables de que este programa vaya en vivo. Y ahí, sí, para que ustedes vean, Luis Felipe se votó hoy con este drum y Bombi se fueron allá afuera, yo no sé qué ellos hicieron. Tenemos a MGR Home Improvement, ¿ok? Reparación de tu casa, techos, baños, patios. ¿Qué no tiene MGR? Llama a Michael al 407-271-5795. Y también tenemos Al's Pizza, la auténtica pizza a estilo New York, ok, que puedes hacer, fiebre, claro, puedes hacer tu orden por teléfono. Oye, Father and Son Auto Repair también, y Towing Services, expertos en el mantenimiento de tu auto. También tenemos por aquí a Power Coating, ok, los mejores en la pintura, Bombi. Eso es así, okay. Chapitas, mejor que la pintura, ok, es mejor que la pintura. Llama 407-452-2423. Wild Wild Racing, ok, expertos en todo tipo de piezas. Y tú que sabes, que se puede especificar un poquito qué es lo que tiene Wild Wild Racing, porque ellos se especifican. Andy, ok, llámalo, pues compra tu pieza y todas las piezas que tú quieras. También ellos te las desarrollan y te las hacen, porque son expertos graduados en los servicios de Tool and Die, que esa gente sabe de qué manera. Exactamente, llámalo al 305-769-1877. Y Street Legal, oye, el producto, ok, que brilla tu carrito bien, y tú sabes, y de qué manera, como tú dices, Tato. Ok, bueno, mi gente, ¿qué tenemos? Vamos a coger y no, y también demos las gracias a Orlando Speed World, ok, otro también que lo ves ahí en pantalla, como todo el mundo lo puede ver. Y vamos a ver un poquito, Luis Felipe, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Vamos a ir a unos cortes comerciales, no, pues vamos a continuar, y allá en los controles no va a haber corte. ¿Qué tú crees, Tato? Vamos a hacer un estudio aquí minucioso, porque verdad no queda mucho tiempo ya, es la 1:37 de la tarde, y ahora es que estamos bien activaditos, porque ahora vamos de bien profundo a discutir un poquito de lo que ha venido de Australia, lo que tenemos aquí y lo que están viviendo USA en este momento. De Australia han venido estos 6 carros que ha traído Colin Wichell. Cabe señalar, para darle historia a la historia, Colin Wichell hace más de 10 años está desarrollando el Jamboree. En Australia se corre el Jamboree en 3 ediciones: en Brisbane, donde nosotros fuimos y ganamos con el humilde, en Melbourne y en Sydney. Son la misma organización, pero hay diferentes directores, pero Colin Wichell domina el de Sydney y el de Melbourne. Wow. Él es quien trae estos carros junto con Ozzy para Estados Unidos, para llamarse Orlando, para hacer este desarrollo, ya que nosotros pues fuimos allá, y es un compartir entre lo mejor de Australia y lo mejor de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Estos récords vienen y la gente viene a coger esta fiebre. Cuando hace como 3 años atrás, la fiebre incrementó entre los retos de PAC contra los retos de Loquito Killer, y de ahí en adelante es que esa batalla y esa guerra deportiva entre amigos que son panas y se quieren en el pit, pero en la verde ahí no hay amistad que valga. Ahí somos enemigos por segundos, y tú me gano, yo te gano, y ha sido un compartir que ha traído y ha unido más y ha dado más fuerza a lo que es la aceleración mundial y a lo que es la aceleración de los imports. ¿Quién iba a pensar que un motor 4 cilindros, que un motor 2 rotores, que un motor 3 rotores, que un motor 6 cilindros hicieran y estén trabajando los tiempos que están haciendo? Eso es histórico, nadie jamás iba a pensar que un Soyan iba a ser 5.6, que un Mech-Tech iba a ser 5.7, ¿me entiendes? Y es una cosa que le ha gustado mucho a la afición, y que el americano per se, en lo que es 8 cilindros, el americano de los carros, ya usted sabe, es por los exóticos, dicen como corren estos chiquitines, y ahí es que entonces se alimenta la categoría import versus domestic. Así mismo es. Que se está trabajando todo eso. Y esa riña entre los 8 potes, como decimos nosotros, contra los otros que están por acá. Ahí estamos haciendo también un live, ¿verdad? Claro que sí, ahí. No, míralo allí, que lo puedes ver y el público, por este momento. Sí, por este momento, porque hay restricciones de los live y ya usted sabe. Tenemos de 1 a 2, ustedes van a estar gozándose. Así eso a través. Cintrón, Jerry Boss, Edwin Baza, Canito y Sofía, muchas gracias por estar en la sintonía. Así que claro, ya ustedes saben. Hablando de ese evento, pues estos carros van a correr aquí. Hay una diferencia. Cuando nosotros fuimos a Australia, en Australia se corre la categoría, pero tú das 3 pases. Ajá. Los mejores 3 récords tuyos se suman y hacen una puntuación. Y ahí es que sacan los finalistas. No es como acá que hay un ladder 1 y 16, 2 y 15, 3 y 14, hasta que se van eliminando y van a la final. Correcto. Esa es la diferencia, no es una de las diferencias, ¿me entiendes? Ahora, en 4 cilindros está Colin Wichell, en 2 rotores está la pick-up, está la muchacha Kelly. En las otras categorías, pues ya ahí entran todos los otros demás, porque son los 3 rotores y los 6 cilindros, y con que tienen los motores 2JZ, ¿no? Pues ahí entra Rod Harvey, ahí entra Scott Porter, que ya usted sabe que vienen a correr contra los de acá. Está también Maxi, que es Archie quien lo guía, que tiene la riña con Loquito, que ellos dos son muy panas, pero esos dos... Pero la riña existe. Y también, que mucha gente no sabe, por aquí está en persona PAC, el de PAC Performance. Eso es su propietario, está aquí, tiene un carro que están construyendo en el área de acá, bajo la tutela de ellos, como decimos nosotros en el argot de lo que es la aceleración. Entonces ellos están aquí, están vendiendo merchandise y eso, y él mismo con tu esposa y su esposa y amigos los atiende. Él dice que quiere establecerse en los Estados Unidos y en Puerto Rico, así que vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, me gusta cómo lo tratan. Es tremendo, es tremendo. Oye, que vamos a hablar ahora un poco de la invasión de los autos de Estados Unidos que están aquí, que están buscando esa gran paga, los $25,000, ¿verdad que sí? ¿Quiénes has visto por ahí que están? Porque yo creo que está el Jerry, ¿no? Sí, está el Jerry. ¿Qué otros autos que tú hayas visto por ahí? Carros, mira, aquí la firma Brava trajo al Veneno. El Veneno. Veneno es un carro hecho completamente en Puerto Rico en los talleres de PMS, con motor 2JZ bajo la tutela de Lascano y Oso, que brincaron, como quien dice, para acá. Ellos vinieron a competir. Pues en ese team también está el Yanji, que es de la categoría, entonces, de las otras categorías Modified, de las otras categorías Old School que tenemos. También ellos trajeron a Captain Tweety. Captain Tweety, Carlos Rivera en los controles, uno de los carros que más ha progresado en esta categoría, con motor 2JZ, ¿me entiendes? Y en los 6 cilindros, y es un carro que está bien potente también. Ellos trajeron también otros carros más que hay aquí. Aquí está el de King Performance, que es un carro caja Nissan con motor 2JZ, está el Jerry, está el Blue Destiny, ahí está el carro de David Fondón, está el carro de Kiles Turbo, La Creatura, está el carro de La Creatura, que es de la gente de Titan, obviamente está el de Titan, que antes ese carro era de Canon. Cano pues decide venderlo y pues se lo vende entonces a Titan. Titan se queda con el carro y se queda con el club. Por eso ahorita estuviste aquí en entrevista a Gary White, que es el chofer, con Nino y a todo su club de trabajo, que están todos igual. Ellos reestructuraron el carro, lo desarmaron completo y lo montaron, como quien dice, a su semejanza nueva, lo roturaron y todo. Y aquí están corriendo. Han bajado hasta los 6 bajitos, pero yo sé que hoy esos récords van a cambiar. Hasta ahora, quien único ha tocado de todos esos carros 6 cilindros con motor 2JZ y eso ha sido el nuestro, el Mech-Tech Import, y en los controles con 597 a 244 millas. Pero todos, como dijo Scott, es la pista diferente, estamos haciendo ajustes, echamos el license, que trabajar los cloches, pero véanse hoy los pases 2 y 3 de hoy para que usted vea como los numeritos van a cambiar. Va a cambiar muchísimo. Y hoy tenemos una temperatura más agradable. Exactamente, que lo teníamos. Y eso cuenta muchísimo en nuestros autos y en los autos de Australia. Eso debe afectar muchísimo más, ¿verdad? Ellos más o menos les agrada también, porque fíjate, para las épocas que ellos corren allá, a veces tienen tiempos parecidos al de nosotros. Allá el Jamboree tiene 3 fechas, tú sabes. Pero Tato, ¿y por qué el clima que esté frío, que esté fresquito, es conveniente? Cuéntame. Porque el combustible se activa más a la temperatura más fría, lo que es combustible, lo que es el nitro, lo que es la gasolina BP, lo que es el alcohol, pues con el esa es la fuerza que se le da al motor del carro. Además, se mantiene mayor fricción con menos calentamiento, con menos esfuerzo, por eso a temperatura fría. Para poner un ejemplo, no es lo mismo que yo gordito me pongas a coger a las 12 del mediodía con un sol increíble que me pongas a coger por la noche, que está fresquito, que la temperatura por la noche baja, no se te sale la lengua durante el día, que el sistema baja, a la hora de la tarde se me va a caer hasta los tenis, así que ya tú sabes, es una manera más bufiada que bueno debe escribirlo, pero la gente de la aceleración, bueno, pues más o menos es. También está el profesor que va a estar aquí también corriendo, que tiene un pase contra Kelly, sí, y corrió muy bien anoche, así que a la verdad que esta gente de Australia ha traído un sinnúmero de carros, lo que son Australia y Nueva Zelanda, porque Yuasa, que es Rod Harvey, pues él es de Nueva Zelanda, tú sabes, él está acá también con nosotros, pero estos carros de Australia son los carros contendores, y usted está viendo un evento que lo puede comparar, hasta es mejor que decir un NHRA, porque los Fonical y los Top Fuel todo el mundo sabe lo que va a hacer, pero la categoría Import es una categoría de batalla, es una categoría de ajustes, de maestros, y tenemos que ver el incremento que ha tenido toda la mecánica automotriz de los pilotos boricuas, tanto los que viven en Puerto Rico como los que se han mudado para acá o están establecidos aquí en la Florida, con las guaguas Honda, con la categoría tracción delantera, los 4 cilindros, los 2 rotores, los 3 rotores, los 6 cilindros, incluyendo los 8 cilindros, pues en los ProModify, porque nosotros, pues gracias a Dios, tenemos la corbeta de Isaias, otra, que esa es otra. Oh, ayer God, se bajó del vagón, como quien dice, se prendió, toma, 5 en los 5 segundos a 230 y pico de millas. Tú sabes, es un espectáculo, que banquete, que esté aquí, que nos esté oyendo, que esté buscando. Ya aquí esto está casa bien llena, pero cualquiera que esté buscando de participar, dése la vuelta para acá, traiga su IVA, que hay una variedad que puede que tratarse con texto correcto, que no todo el tiempo están aquí. Así que aprovechen su foto, que aprovechen y vengan para acá, gorrita, para Orlando Speed World, su gorra, su camiseta, su corredor favorito, hasta a mí que estoy por ahí, retrátate ahí con Bola de Playa, con Tato Hernández, olvídate de eso, hacemos tremendo compartir. Claro que sí, claro que sí. Exhortamos otra vez algo bien importante, de nuevo vamos a nuestros sponsors, y el público tiene, fíjate que pueden ver ahí, Tato, como ahora mismo pues los pases que se están dando, y le damos las gracias por este show, por esta transmisión de este weekend a MGR Home Improvement, reparación, ellos se especializan en reparación de las casas, los techos, los baños, también Antunas Graphics, expertos en wraps para autos, para todo tipo de botes, stickers, Antunas Graphic, llámalo al 407-973-9286. Father and Son Auto Repair and Towing Services, ellos se especializan en el mantenimiento de tu automóvil, el teléfono 863-682-2791. Power Coating, oye, los mejores, esto es mejor que la pintura, y tú puedes dar fe porque ellos te pintaron tu motora. Ellos me hicieron la motora, y mayoría de los autos que están por ahí han pasado por el taller de Chapita. Exactamente. So, excelente trabajo. Excelente. Llama a los 407-452-2423, y Wild Wild Racing, expertos en todo tipo de piezas, inclusive para todo tipo de autos, ¿verdad? Gasolina, turbo, todo tiene Andy en Wild Wild Racing. Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, puedes hacer tu orden por teléfono. Acá de 12 cantitos. Oye, Rubén, tráela. Esa es la llamada de la delivery. Me dio hambre. Y por supuesto, Street Legal, el producto que brilla tus gomas y brilla tu auto. La cocinera quiere que le envíen saludos de Happy Birthday, Karen, happy birthday. Bueno, mucho más. Happy birthday to you. Está haciendo una sopita. Hay un menú de una sopita. Ahorita hay que darle. Por ahí. Tenemos que. Karen, bueno, Karen, mira, tenemos hambre. Sí. Puedes cooperar con nosotros. Claro, coopera este weekend. De verdad, ¿y dónde es eso? Eso es allá adelantito. Ay, mamá, pues para allá vamos. Y algo también, Techno Toy, Mazvix, 639, Shane T. Yes. No se pueden perder esto, así es que, señoras y señores, yo les exhorto, ¿verdad que sí? Aquí estamos como si estuviéramos en la casa, y me siento bien contenta porque se me ha dado el privilegio, ¿verdad?, de entrevistar a estas grandes estrellas de Australia, y son los más rápidos. Rod Harvey, la chica Nikki, oye, esta Kelly, Colin Wichell, no se da todos los días, es un banquete, como te digo. Vino con Gary White, Gary White siempre está concentrado en el carro y son muy pocas las entrevistas que concede, y mira, pues llegó hasta acá contigo, hizo muy buenas entrevistas, y también vamos a mandarle saludos, pues ya usted sabe, a nuestra casa, Mech-Tech Institute, aquí en Orlando. Oye, estudia una carrera. Automatic Mechanic, Racing Mechanic, Diesel Mechanic, Industrial Welding, Joy With Us, como dicen los americanos casi boricuas, estudia con nosotros. Y fíjate, Tato, que pueden hacer una carrera en tan solo un año. Tenemos asistencia económica para todos aquellos que cualifican. Llámalos al 407-888-1111 y una de nuestras especialistas te va a atender, ¿ok? Así es que hay cabida para todos. Seguro. Se acerca ya nuestra matrícula en noviembre. La matrícula de noviembre, así que lo esperamos. Este boricua que se acaba de mudar a esta área de lo que es Orlando, Kissimmee, quiere una carrera para su hijo que sea prometedora y en corto tiempo, que es mejor que estudie con nosotros en MTI, que es Mech-Tech Institute aquí en Orlando. Y estamos bien orgullosos, ¿verdad?, de ser un instituto de mecánica único en su clase. Ya tuvimos al jefe empezando el programa. Y ya el jefe, aquí estuvo. El jefe, te digo una cosa. Déjame decirte, yo no lo había visto nunca así. Que Edwin Colón llega a un evento en una pista a las 9 de la mañana. Yo cuando lo vi dije, Dios mío, nosotros vamos a coger bien de verano. Porque él llegó a las 9 con su maletita, su neverita, los refrigerios, anda con unos muchachos cocineros amigos desde La Fiebre, Ibrahim, que es un gran corredor de allá de Puerto Rico, que está ahora viviendo para acá, están ahí con él, corredores de la vieja escuela, grandes amigos que yo, pues uno se emociona porque yo soy hijo de Tato Hernández de la Cobra, cuando te esa fiebre de la Cobra, Mr. Falcon, el guineo chimpancé, y Migochi, Kimurati, y la Kumai, el compay, el pollito, el dragón, la tarántula, murieta, trucutú, Crazy Calcar, pues ya usted sabe. Hace yo tenía unos añitos ahí, aunque ahora tú unos añitos más, pero me conservo. Ok, pero fíjate, Tato, es un placer haberte tenido aquí. Tú eres una historia, tú haces siempre historia, Tato, y es un placer. Yo me siento bien orgullosa, y tú tienes que escribir un libro, ¿verdad que sí? ¿Qué estás haciendo, Tato? Hemos seleccionado un sinnúmero de corredores de la época de mi papá y de mi abuelo que me han dado la oportunidad. A poco él lo entrevistando, y yo estoy remontando cuando mi mamá los domingos cocinaba porque íbamos para la pista. Entonces a veces nos íbamos desde sábado y se hacía comida doble para llevar allá, llevarle unos recipientes. Nos quedábamos en caseta de campaña, yo con 7 u 8 añitos, toda la gente de Vega Baja que iba. Y hacían allí el barbecue y todo, y cocinaban. Y un secreto, y a veces nos colábamos por el cementerio. Y el de la pista venía, que era el dueño de Crazy Calcar. Oh my God. Oye, Vega Baja, aquí hay 30 y pagaron 7. Yo te sabe, para aquellos tiempos la cosa no estaba tan buena, pero fue mi abuela quien se llamaba La Cobra, era la única dama de 15 hermanos, peleaba al puño porque todos los otros le enseñaron, y si peleaba y el caballero le iba dominando, ella le hacía una llave por el cuello con la mano que se llamaba La Cobra, y así le ganaba, y por eso le ponen el nombre de mi abuela Carmen La Cobra, y por eso la guagua se llama La Cobra, una ranchera del 1971, después fue del 72, tuvo 4 pinturas y fue la B Modified Production más rápida en Puerto Rico, y estuvimos en el primer team de Puerto Rico, que fue una pista en el Charey, que fue en Englishtown, donde fue Chiqui Murati, Bonqui Fernández, Don Tato Hernández, Che Miguel en Mr. Falcon, y la gente de Puerto Rican Swimmer, que no me acuerdo el nombre bien del carro, pero Jimmy Bow en el chimpancé. Jimmy Bow. Esos fueron los primeros equipos que naviera de Puerto Rico, nos donó los uniformes. Y yo me acuerdo, y esos fueron los pioneros, ¿verdad? Los primeros. Esos fueron de los primeros de la aceleración. Pionero. La pista de Cagua, la pista de Tortuguero. Pues de todo eso estamos compilando con fotos para que la gente vea desde yo pequeño en las pistas y todo eso, y lo que era la guagua de mi familia. ¿Y qué estás haciendo últimamente? Sabemos que tienes muchos roles. Tienes muchos roles. Estoy ensayando para un stand-up comedy que tengo que se llama Somos o No Somos, una historia parte 2. Es el 13 de noviembre, el día de mi cumpleaños. ¿Y dónde? Entonces, eso va a ser en Vega Baja, en el Teatro América. Pero Dios mío, ¿por qué no la traes para acá? Eso más luego, vamos a hacer eso. Tráela para acá para yo poder ir. En Vega Baja, va a ser el segundo y de ahí el tercero. Mira, que tú haces una foto de la guau, la primera Cobra, una ranchera, y era super está automático. Después ella fue subiendo de categoría hasta que después fue así, Inve Modify fue la última vez que la tuvimos, porque después mi abuelito la vendió, entonces entramos a los 8 cilindros con este pinto. Bueno, Tato, nos indican que quedan 5 minutos. ¿Qué podemos hacer en 5 minutos? Pues vamos a anunciar una vez más nuestros sponsors rápidos, que son los que son. Los que pagan esto, esta transmisión las pagan ellos. MGR Home Improvement, LLC, ok, llama a Michael para las reparaciones de tu casa, de tus techos, de tus patios, de lo que sea, ok, llama a Michael al 407-259-9657 o al 407-271-5795. Oye, Antuna Graphics, si quieres tener tu gráfica, si quieres rap, lo que sea, lo tiene Antunas. Que no tiene Antuna, si quieres wrap tu bote, tu carro, stickers, llama a Antuna, 407-973-9286. Father and Son Auto Repair, señoras y señores, expertos. Nuestra fanaticada de aquí, del centro de la Florida, de New York, de Aruba, que nos están viendo, de Puerto Rico, a todo el público en general, muchísimas, pero que muchísimas gracias. Y vengan para acá, que la mesa vengan para acá, que ya aquí, no, como les dije, banquete de aceleración es lo que se vive este fin de semana aquí en el Orlando Speed World. Vamos a pasarla bien, vamos a estar como en familia, señoras y señores, y que te puedo decir que estoy sumamente contenta y que por ahí va, míralo ahí, va con la agua, con la gota, los tickets en la mano para invitarnos a almorzar. ¿Cuándo el almuerzo? Mira lo que dijo, que se le perdieron los tickets. Mira, ¿tuviste eso? Sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias al público. Si no vino, usted se lo perdió. La semana que viene, pues te vamos a tener en el programa y quedas invitado desde ahora para la semana que viene, para que estés vía telefónica, ¿verdad? Dándonos un recuento. Estamos en Maryland, pues llamamos y hablamos del claro que sí. Un recuento de lo que pasó este fin de semana, que usted pudo ver los autos hasta las 2 de la tarde. Ahí están. Después de las 2, usted no va a poder ver nada más. Tiene que venir para acá, ¿ok? Así que ese fue el último. Así es que muchísimas gracias, mi gente. Luis Felipe, ¿cuántos minutos? Dicen que un minutito. Bueno, pues, un minuto, Bobby, ¿qué quieres decir? Un momentito. Thanks everybody for the support. Thanks for everybody to coming out. And let's have a good time. Gracias a todos por venir. Gracias a Chanito, al Jerry, a toda la gente que está por ahí. El Pepe Loco no pudo venir, pero dice que se apuntó para Australia. Y me estaba hablando ayer que va, perdóname, que para Australia, para Maryland. Ya se apuntó a Maryland y él va a estar presente allí. Bueno, señoras y señores, no queda tiempo para más. Nos vemos en la pista. Ya sabes que tiene un compromiso la semana que viene. Si no me llama, yo te llamo. Sí, yo te llamo. Yeah.